Un invitado muy importante porque en la jornada de ayer Atlético Paraná finalmente consiguió esa victoria que necesitaba y de local fue frente a Juventud Unida de San Luis por 2-1 y tenemos un protagonista, uno de los que estuvo en la cancha precisamente como lo es Sergio El Checo Chitero, a quien le agradecemos su visita. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Cómo andás? Bienvenido. Gracias, es raro decirte Sergio, vamos con Checo. Checo, nomás. Mejor. Perfecto. Sí, bueno, se sacaron esa mochila de poder mantener la categoría, Checo. Sí, la verdad que sí. Cuando uno arranca un proceso, no se imagina estar en estas condiciones. Tratar de, siempre lo que uno se impone es tratar de pelear cosas importantes, estar arriba o la mejor, mejor parado. Con el transcurso del torneo nos encontramos en una situación límite en la que ningún futbolista, ningún deportista quiere estar y bueno, gracias a Dios, al buen grupo y a los buenos jugadores y buena gente que hay, pudimos sacarlo adelante ayer en un partido muy difícil, que era el partido, la final para nosotros. Y bueno, contento porque Paraná va a seguir al menos una temporada más en el Nacional B. Bien, habían arrancado la temporada tratando de mejorar, o el objetivo era mejorar lo que habían conseguido la temporada pasada, y fue imposible. Sí, sí, lógico. Creo que el torneo pasado se hizo un gran torneo y es difícil comparar porque el torneo este es corto. Sí, sí. Por ahí. No, pero por lo menos la posición. Seguro. Queríamos estar más arriba. Pero bueno, después se fue generalizando esto, haciendo realmente una racha negativa en la que no nos imaginábamos nunca poder estar. Y bueno, se dio y contento ahora porque cumplimos este objetivo corto que fue ganar el partido del domingo y ahora, bueno, ya más tranquilo y replantearse objetivos y nuevos horizontes para el torneo que viene. Es imposible no hablar de la victoria sin hacer alusión a la salida del técnico que se dio en el inicio de la semana, que era, muchos de ustedes habían, en realidad mucha gente dijo que ya no se daba para más en cuanto a la situación. ¿Cómo definís vos? ¿Por qué se fue Servilla y por qué consiguieron la victoria de ayer? Mirá, seguramente, primeramente hay que decir que Servilla le dio al club cosas importantes. Pero como todo proceso, por ahí hay desgaste y bueno, en este caso lo suprimimos nosotros, los jugadores, se notó el desgaste que había con el cuerpo técnico, en este caso con Edgardo, ya el mensaje no era el mismo, la bajada de línea no era la misma, entonces se generó por ahí un malestar y bueno, repercutía todo en el día a día, en la cancha y por suerte, bueno, más allá de que salió en esta hace una semana, pudimos levantarlo nosotros, pero bueno, uno cuando una persona se queda sin trabajo es difícil y bueno, por ahí mucho no quiere hablar, pero la realidad era que había un malestar y bueno, hay que decirlo también porque en su momento se habló y hoy ya tirada las cartas lo sabe todo el mundo. ¿Es difícil trabajar con Servilla? Primeramente pensaba, yo sinceramente te digo, en lo personal pensaba que era, tuve trato con él de otros torneos y él tiene un poco de un personaje también, pero en cuanto a lo futbolístico nadie le va a discutir nada, es una persona que sabe mucho, es muy capaz, pero hay cuestiones ya que pasan a lo personal, cuestiones de manejo, que tiene que ver con la persona, que no lo puede cambiar, ya por la forma de ser él, y por ahí repercute mucho y le juega en contra. Y cuando se gana está todo bien, cuando se pierde se hace complicado. Sí, es difícil el trato, es difícil, hay que saber entenderlo, pero bueno, es lo que hicimos durante todo el torneo y se fue divirtuando, como te decía, y ya no se aguantaba más. Bien. ¿Fue un alivio arrancar la semana así? Y me parece que se notó en la semana, uno que tiene experiencia y que le ha tocado estar más tiempo con él, y la mayoría de los muchachos creo que se notó el poder trabajar de otra forma, más allá del compromiso que teníamos el domingo, que era muy difícil. Creo que el aire cambió. Bien, ¿los dirigentes hablaron con ustedes? ¿Venían hablando acerca de esta situación? Sí, 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 hubo una situación. Estuvimos hablando con ellos porque ya todo tiene un límite. Entonces, se habló, fuimos claros, siempre de frente, de la mejor manera, como ser responsable, como personas. Y bueno,
Después la decisión la tomaron ellos y junto con Edgardo seguramente, pero me parece que era lo mejor para todos. ¿Y él no habló? ¿Servilla no habló con nosotros? Nosotros no, al menos conmigo no, y quizás habló con alguno de los chicos que más ha llegado, alguno de los muchachos, pero tengo entendido que no, y bueno, tendrá sus razones también. Bien, bueno, el Tati debutó como técnico, le fue muy bien. Sí. Estaba Mancuello también, José Luis Mancuello, que tenía licencia, pero en realidad estaba en la cancha, en la platea dando una mano también. Sí, la verdad que déjame también hacer menciones a ellos, porque tanto José, que es un excelente profesional, gran persona, pasó por ahí un momento un poco difícil, y él, Caniche, que era el entrenador de arquero, dos grandes personas que han trabajado muy bien, seriamente, y bueno, con Tati, que ya lo conocemos, se complotaron y sacamos lo mejor el domingo, y bueno, gracias a Dios salimos adelante. Bien, antes de llamarlo a Cristian, que no quería preguntarte nada a vos, no sé si hay una cuestión personal ahí, en lo personal, el cambio a vos, no tuviste tanta continuidad, pero volviste a tener un poco de fútbol también y convertiste este torneo. Sí, la verdad que me hubiese querido jugar más, porque uno viene con la idea, como todo futbolista, estar más minutos en cancha, que es la posibilidad que te da para poder demostrar y lógicamente defenderte adentro, ¿no? Uh-huh. Después hay cuestiones, ya que maneja el técnico, puede uno estar de acuerdo o no, pero la respeta. Y bueno, me tocó jugar poco, pero traté del lugarcito que me tocó, siempre brindar lo mejor a mis compañeros, a la institución. Y bueno, lógicamente que uno se pone nuevos objetivos, y el torneo que viene le vamos a dar lucha para sacar lo mejor de uno, para aportar siempre a los grupos. ¿Seguís entonces en Paraná? Sí. Tengo contrato hasta junio del año que viene, más. O sea que, de no ser que salga algo que sea lo mejor para la familia y para mí, vamos a seguir en Paraná. Tengo muchas ganas, aparte de revertir esto. Perfecto. Bueno, ahora...